Un saludo tengan todos los amantes del boxeo, les doy la bienvenida a un nuevo programa Gancho de Derecha. Y hace unas horas en Las Vegas el estadounidense Deontay Wilder se consolidó como campeón mundial de peso pesado en el Consejo Mundial de Boxeo tras noquear de modo fulminante a su peligroso rival, el cubano Luis Ortiz, luego de una tensa primera parte de la pelea revancha. Como habíamos dicho anteriormente, todos los pronósticos de expertos, de los medios y de boxeadores antes de la pelea favorecían al estadounidense, siempre considerando su brutal pegada, que a lo largo de su carrera lo ha sacado de más de un apuro y ha compensado con creces sus deficiencias técnicas. Repito, todos lo daban como favorito. Sin embargo, sin dejar de considerar la posible sorpresa, porque debido a una tremenda preparación esta vez del cubano, muchos le abrían esa menor posibilidad. Pero posibilidad al fin de vencer en el día de hoy y convertirse en campeón del mundo de los pesados para de pronto cambiarlo todo en la división. Sin embargo, una vez más a la larga se cumplieron los pronósticos de la mayoría, y no solo el pronóstico de la victoria, sino el de que la pelea terminaría por nocao. Y realmente fue un fulminante nocao lo que se apreció en el séptimo asalto, ante un leve descuido del cubano que permitió que se le metiera esa mano mortal y lo tendiera ahí mismo. Y como les comentara en el programa en vivo que transmití hace unas horas en la tarde de hoy, se ratificaron las palabras de uno de los mejores pesos completos a mi entender de la historia, el inglés Lennox Lewis, cuando declaró días atrás, cosa que pude leer en una fuente importante, donde de acuerdo a su opinión era correcto que una posible mejoría del cubano Luis Ortiz se centrara en una mejor preparación para esta pelea que para la primera. O sea, el cubano había trabajado duro para mejorar su condición y estar preparado para una guerra más larga. Pero como dijo Lewis, la verdadera expectativa aquí para la pelea era ver cómo asimilaba Luis Ortiz, ya con 40 años, los golpes a la cabeza de un hombre más joven con tan fuerte pegada. El inglés se basaba en la edad, y que mientras mayor es el boxeador, esos golpes a la cabeza tienden a ser menos asimilados que cuando se es más joven, e incluso, de acuerdo a sus observaciones previas, él había notado que Ortiz en su pelea anterior contra Hammer había sido estremecido alguna que otra vez con alguno de esos golpes por un hombre con mucho menor pegada que Wilder. Y así fue en efecto. El desenlace fue un golpe devastador a la zona de la cabeza, a la frente, que lanzó a Ortiz algo más allá de las cuerdas, ya en malas condiciones, y aunque logró ponerse de pie, lo hizo dando ciertos tumbos, con la vista un tanto perdida, y fue más que correcto decretar ese nocao en ese momento. La pelea durante la primera mitad la puedo comparar con una atmósfera tan tensa como cuando se acerca un huracán y la gente se mantiene en completa tensión en medio de esa calma previa que antecede al fenómeno, con la presencia de solo algunos vientos algo fuertes esporádicos en medio de la tensa calma, pero que desaparecían de nuevo para volver a esa tensión y a la espera de lo peor. Y así mismo ocurrió en la pelea. Una tensión tremenda, un ambiente de suspenso como suele ocurrir en este tipo de combates entre dos pegadores. Tan tensa estuvo la primera mitad de esta pelea y con tanto suspenso que de haberse comportado del mismo modo en la segunda mitad, hubiéramos podido catalogar el combate como muy tenso pero a la vez muy aburrido. Porque durante esos primeros 6 rounds, debido al mutuo respeto que se tenían los rivales,
sobre todo a sus respectivos potentes contragolpes. Prácticamente ninguno se lanzaba, solo Luis Ortiz era quien protagonizaba por momentos esas ventoleras mencionadas, que se volvían a calmar, pero con esas ventoleras esporádicas iba ganando la pelea en las tres tarjetas de los jueces hasta el sexto round, pues había entrado unas pocas veces al rostro del campeón y había intentado buscar la pelea con más actitud. Sin embargo, Wilder, con su fea defensa, supo sortear esas ráfagas esporádicas y en medio de la tensa calma, de pronto hizo que llegara el huracán avisado, con una velocidad increíble en sus vientos. El estadounidense lo basó todo en un golpe y lo encontró ante la primera brecha dejada por Ortiz. Wilder había estado jugando con su jab, marcando a veces, pero hasta ahí. Repito, iba perdiendo unánime la pelea hasta que su recurso divino, ese recurso que es capaz de compensar cualquier debilidad y defecto, y que todo el mundo no tiene esa fenomenal pegada, en este caso con la derecha, terminó con Luis Ortiz, su digno rival. Un solo golpe y con ese fue suficiente. La pegada es la pegada, señores. Al finalizar la pelea, Wilder reconoció a su peligroso rival y cumplió con lo que había pronosticado, que esta vez despejaría dudas y acabaría con el cubano antes que en la primera. También declaró que su próximo paso es la otra revancha, en este caso contra Tyson Fury, y de vencer buscaría unificar títulos con otro campeón. Por su parte, Luis Ortiz, a sus 40 años, encuentra la mejor paga de su carrera, que seguramente le servirá de consuelo ante esta derrota. El cubano bien se lo merece realmente. Una pelea con mucho suspenso y muy tensa en su primera parte. Pero a la larga ocurrió lo que se esperaba. Deontay Wilder, sin defensa, sin técnica o lo que sea, es el peso completo más peligroso del momento debido a esa pegada extra clase. Lo vengo diciendo desde hace rato. Muchas gracias. Quiero saludar en el día de hoy al amigo Marcos Torres, fiel seguidor del programa, al amigo Sabinas Hidalgo, al amigo José Luna y al buen amigo y fiel seguidor Jonathan Argüeta. Y a propósito sobre lo que me preguntaba hoy Jonathan en el programa en vivo, aquellos que deseen hacer cualquier aporte al programa a través de PayPal, el correo electrónico asociado a nuestra cuenta de PayPal es manolo50@comcast.net. Pero antes, si desean, también se pueden comunicar conmigo al correo personal boxeando@yahoo.com. Bendiciones a todos y muchas gracias, amigos. Nos vemos próximamente en otro programa. Gancho de derecha.